ser igual. Ya no seremos los mismos. Muchos hijos de esta patria no volvieron a sus casas, víctimas del odio y el cinismo. Ellos confiscados, nuestras vidas controladas, quieren reprimir nuestra conciencia. Creen que con violencia pueden matar la razón, pero el pueblo ya decidió, Nicaragua despertó. La fuerza está en tu voz, no dejes de expresarte. Nicaragua depende de tu amor y valentía. No dejes que se escapen las cosas importantes de tu vida. Levántate y sonríe y sigue en la lucha. Porque sobrevivir no es vivir. Desde abril hasta la libertad. Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Informando para Acción 10, en los momentos más duros de la represión sandinista en Nicaragua, Yeltsin Espinoza Reyes se partió al exilio hace más de un año, donde continuó su labor en la plataforma Nicaragua Actual, en Costa Rica. Este lunes, el periodista nicaragüense regresó vía aérea al país para continuar informando, así lo aseguró en una entrevista concedida a este medio de comunicación. Espinoza Reyes es periodista fundador del portal Nicaragua Actual, que nació en el vecino país de Costa Rica. La decisión es eso mismo, recuperar un espacio que está perdido y que lo vamos a recuperar. Y que lo vamos a recuperar, y por eso es que tomamos la decisión, lo venimos pensando desde hace muchísimo tiempo. Para ver cómo estaban las condiciones, para ver qué es lo que realmente estaba pasando con el periodismo. Hemos visto cómo ustedes han sido golpeados, como han sido vapuleados, pero siguen ejerciendo la labor. Mira, el artículo 30, 66 y 67 de la Constitución Política de Nicaragua no avala como profesionales de la comunicación informar al pueblo de Nicaragua. Y eso es lo que vamos a hacer, porque informar no es un delito. Informar es parte de un desarrollo social e institucional de cada país. En cualquier otro país de Centroamérica, no nos vayamos lejos, se respetan los derechos, la libertad de prensa. Hay sus dificultades. Al recibimiento del periodista nicaragüense llegaron al aeropuerto Augusto C. Sandino los abogados de Defensores del Pueblo José Antonio López y Julio Montenegro. El abogado señaló en unas declaraciones que espera que el periodista Yeltsin Espinoza pueda continuar a su labor profesional en el país sin ningún tipo de asedio. Me imagino que él va a seguir pues realizando su labor, eso esperamos, que se le permita ejercer su labor como periodista. Y sobre todo, pues, de que no sea objeto de asedio o algún tipo de intimidación, pues porque eso está volviendo común, que los comunicadores sociales o el pueblo general que ha protestado se le esté dando persecución o asedio. Desde agosto de 2019 a la fecha, al menos 10 periodistas nicaragüenses han regresado del exilio. No todos han retomado su ejercicio informativo. Cada fin de semana, las homilías de Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, acaparan titulares de los principales medios de comunicación. Esta vez, el jerarca religioso desde la Catedral Metropolitana en Matagalpa envió a la clase política nicaragüense lo que él llamó un decálogo ético para las relaciones sociales y políticas en el país. Le ofrezco a nuestros políticos nicaragüenses
lo que podríamos llamar un decálogo ético en las relaciones sociales y políticas. Uno, no descalificar al otro. Dos, no criticarlo destructivamente. Tres, no juzgarlo mal. Cuatro, respetar su fama. Cinco, respetar su privacidad, integridad y vida de familia. Seis, dilucidar las opiniones, puntos de vista, criterios y o principios diferentes, contrarios u opuestos, con respeto y valores. Siete, reconocer que todos nos necesitamos. Ocho, buscar siempre los puntos de consenso. 9. Tener a Nicaragua como el mayor y principal bien común. 10. No responder mal por mal. Antes bien, vencer al mal a fuerza del bien. El Parlamento Europeo aprobó el 19 de diciembre pasado una resolución sobre la situación de derechos humanos y democracia en Nicaragua. Luego de 2 meses, el régimen de sanciones de la Unión Europea en contra de funcionarios de Daniel Ortega sigue a la espera. Por su parte, el eurodiputado español José Ramón Bauzá solicitó al presidente del Consejo Europeo una respuesta escrita sobre la imposición de sanciones contra el régimen nicaragüense. En su documento, el legislador cita que el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría la resolución 2019-2978 sobre la situación de los derechos humanos y de la democracia en Nicaragua, tercera sobre la presente crisis que vive el país centroamericano desde que estallara en abril de 2018. En el texto de la resolución se celebraba la decisión del Consejo de adoptar el marco jurídico para la imposición de sanciones e instaba a la rápida elaboración de la lista de individuos y entidades que debían ser objeto de medidas restrictivas por su papel clave en la represión violenta de las protestas, incluidos el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, reza el documento, habiendo transcurrido 2 meses desde dicha resolución sin que se haya adoptado medida alguna y ante la violencia y represión continuada que padece el pueblo de Nicaragua, el legislador pregunta, ¿cuándo prevé aprobar el Consejo Europeo la lista de individuos y entidades del régimen nicaragüense a sancionar? Añade, ¿en qué se concretarán dichas medidas restrictivas? Y por último, consulta, ¿prevé el Consejo la inclusión de Rafael y Laureano Ortega, hijos de la pareja presidencial, y de Ramón Avellán en la lista de sancionados? El eurodiputado Bauzá también escribió en su cuenta en Twitter que Europa tiene la capacidad y el deber de contribuir al cese de la violencia y la represión en Nicaragua y que el pueblo pueda elegir su futuro en libertad. Añadió que hará todo lo posible por ayudar a esta lucha de los nicaragüenses. Hasta diciembre del año pasado, DNP era la compañía privada encargada de la importación, almacenamiento, distribución y comercialización del combustible en Nicaragua. Tras ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Poder Legislativo de mayoría oficialista creó 4 empresas estatales que se dedicarán a este rubro. Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, la conformación de estas empresas públicas pone en desventaja a las compañías privadas. Lo que estamos viendo es una nueva competencia desleal que van a tener las empresas que están en este sector. El analista Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca evadir las sanciones que impuso Estados Unidos a la empresa de combustibles DNP,
cuyo dueño era Rafael Ortega, hijo del mandatario nicaragüense. Será un contaminante bastante claro. Yo veo de que esto es bastante complicado para el gobierno. Ortega está tratando de evadir las sanciones. Pero los diputados oficialistas aclaran que las empresas recién creadas no pueden ser embargadas y que lo único que buscan es beneficiar a los consumidores. ¿Cuál es el fin último que persigue esto? Garantizar un mejor servicio, un servicio de calidad, un servicio eficiente al pueblo de Nicaragua. Estados Unidos tomó la decisión de sancionar a la empresa DNP por supuestamente controlar, financiar y lavar dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Darío Noticias. Hemos llegado al final de esta edición informativa. Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodario8913.com. Asimismo, en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.